¿Cómo están, amigos de Polémica Querétaro? Con el gusto de siempre saludándoles. Soy Adolfo Manríquez Macías. Aquí estoy exactamente afuera de este maravilloso inmueble que es el archivo histórico de la zona centro de la ciudad de Querétaro en este 29 de julio del año 2022, viernes, fin de semana, para poder ver todo lo que pasó en esta rueda de prensa, un evento importante, un encuentro con pueblos indígenas el día de hoy, alusivo al próximo 9 de agosto, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, en este año 2022. El día de hoy fue encabezado este evento por el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Vino Xóchitl Gálvez, quien es senadora de la República, es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado de la República en este 2022 y en esta legislatura del Senado de la República. Y bueno, fueron algunos temas muy interesantes. Muchos representantes de pueblos indígenas de este estado de Querétaro tocaron varios temas, le pidieron al gobierno del estado que los apoye de la mejor manera. Me pareció interesante lo cual se llevó a cabo el día de hoy en este evento, en este encuentro con pueblos indígenas. Ojalá que en realidad se les apoye como deben de hacerse. Esto ha sido histórico, nunca se les ha apoyado como debe de ser a este sector de la población que son los pueblos indígenas. Yo me retiro, muchas gracias. Soy Adolfo Manríquez Macías para Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias.